Un joven identificado como Jamil Wyatt, de 16 años, fue asesinado a tiros cuando caminaba por la calle Oxford. Fue embestido por tres hombres que vestían de negro y usaban máscaras de esquí, sospechosos de acribillarlo. Las autoridades contaron más de 50 casquillos. La investigación preliminar sugiere que Wyatt estaba caminando por la calle hacia una tienda que está al final del bloque, cuando tres hombres desconocidos comenzaron a perseguirlo y dispararle múltiples tiros. Los delincuentes le dispararon nuevamente antes de huirse de la escena en un Nissan Sentra blanco. Filadelfia vive una crisis de opioides y también un problema con el libre acceso a las armas. La policía ha dicho en reiteradas ocasiones que están al tanto, pero que no han podido detenerlo. Las cifras de los uniformados indican que al 23 de julio van 75 casos no mortales de violencia armada con menores de edad. Hoy en día los jovencitos no están cogiendo los consejos de sus padres y quieren hacer lo que le den la gana. Y esa es la violencia que hoy en día está pasando hoy en día con nuestros familiares. De acuerdo con cifras de la policía de Filadelfia, en lo que va de año han ocurrido 9 asesinatos de menores de edad. Por eso conversé con una terapeuta para saber cómo convivir en medio de esta crisis de violencia armada. Estamos normalizando algo que no es normal. Y estamos viviendo en situaciones de emergencia permanentes y entonces nuestro sistema de alerta que está permanentemente prendido hace que naturalicemos cosas que no son naturales y más en la adolescencia que no tenemos la capacidad de establecer el mismo juicio. La policía de Filadelfia indicó que aún no se han realizado arrestos ni se han recuperado armas. Piden la colaboración del público y ofrecen una recompensa de $20,000. Sin la ayuda de ellos, nosotros no podemos resolver muchos de estos casos. ¿Y qué está haciendo la policía para que ellos se sientan seguros y sobre todo con los jóvenes que están armados por toda Filadelfia? Bueno, la policía hace muchas cosas fuera de solamente enforzar la ley. Nosotros trabajamos con la comunidad todos los días y tenemos programas específicamente para niños. Guisha, ¿cuáles son esos programas que ofrece la Policía de Filadelfia para los jóvenes? Y la policía ofrece programas como la Liga Atlética enfocada en reducir la delincuencia en los jóvenes en los vecindarios de Filadelfia. También durante el verano va a funcionar la Academia de Exploradores, que va para niños de 14 a 20 años. Y como siempre, la policía recuerda que por favor los ayuden a investigar estos casos llamando a su línea de contacto a 215-686-TIPS, que es lo mismo que 8477. Puede hacerlo de forma anónima y puede ayudar a resolver casos importantes para nuestra comunidad. Soy Geisha Torres desde el norte de Filadelfia para Noticias Univision 65. Continuamos contigo, Ilia.